Oye, ¿qué pasa, tío? Oye, ¿quieres venir a mi casa? Es que prefiero que tú vengas a mi casa, tío. Prefiero que tú vengas a la mía. No, no, tío. Ven tú a mi casa. Mañana voy yo a la tuya. No, tío. Ven tú y yo voy mañana. Vale. Hola, hispanófilos e hispanófilas, y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre ir y venir. Y es que hoy vamos a hablar sobre estos dos verbos, y bueno, os voy a explicar un poco la diferencia entre estos verbos, porque entiendo que en muchos idiomas puede causar ciertas confusiones. Bien, pero el vídeo de hoy es muy, muy, muy especial. Creo que es el vídeo más especial que he hecho hasta el momento. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy he recibido un paquete muy importante para mí, y espero que para vosotros también, porque hoy he recibido este paquete, y después te voy a enseñar qué es este paquete. Pero bueno, vamos a empezar con el vídeo de hoy. Hoy vamos a aprender a diferenciar entre el verbo ir y venir. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, antes de empezar a hablar de la diferencia entre ir y venir, me gustaría recordarte la forma en imperativo de estos verbos. Por ejemplo, el verbo ir en imperativo sería ve, ve tú, vaya, vaya usted, vayamos nosotros, id vosotros o vosotras, y vayan ustedes. ¿Ok? Esta sería la forma del verbo ir en imperativo. Y justo por aquí te voy a dejar la forma en imperativo del verbo venir. En este caso, para la forma de tú, sería ven tú. Para la forma de usted, sería venga usted. Para la forma de nosotros, sería vengamos. Para la forma de vosotros, sería venid. Y para la forma de ustedes, sería vengan. Solo quería recordarte esta forma porque ir, el imperativo sería ve tú, y venir, el imperativo sería ven tú. Podría causar cierta confusión. Si quieres aprender mucho más sobre el imperativo y hacer un montón más de cursos de español, justo por aquí te voy a dejar un enlace al catálogo de cursos que tienes disponibles en la Academia de Español Online, entre ellos el curso del imperativo. Bien, algo muy, muy, muy importante es tener en cuenta el punto de referencia de la persona que está hablando. Yo, por ejemplo, estoy en mi casa. Ahora mismo, yo estoy en mi casa. Por lo tanto, si le digo a una persona que venga, para mí, mi punto de vista es mi casa. Entonces, otra persona viene a mi casa, pero yo voy a la casa de otra persona. Te voy a dejar una pequeña conversación donde vas a entender un poco mejor esta diferencia. Oye, ¿qué pasa, tío? Oye, ¿quieres venir a mi casa? Es que prefiero que tú vengas a mi casa, tío. Prefiero que tú vengas a la mía. No, no, tío. Ven tú a mi casa y mañana voy yo a la tuya. No, tío. Ven tú y yo voy mañana. Vale, voy yo hoy y tú vienes mañana. ¿De acuerdo? Venga. Bien, como has visto en esta pequeña conversación, has podido ver cómo los dos dicen ven tú a mi casa. Ven tú, no, ven tú. Ven tú, no, ven tú. Porque para los dos, su casa es su punto de referencia. Sin embargo, cuando ellos dicen o quieren expresar que van a ir a casa del otro, dicen, vale, voy yo a tu casa. Me dirijo a tu casa. Esta es una de las principales diferencias. Pero ¿qué pasa cuando no hablamos de una casa o hablamos de un lugar en concreto? Imagina que estamos los dos, las dos personas, dentro de un mismo espacio. Pues en este caso ocurre exactamente lo mismo. Tenemos en cuenta el punto de referencia de la persona que está hablando. Te voy a poner otro ejemplo. Psst, ven, ven. Ven. No, no, no voy a ir. Sí, ven, ven. Que va, no, no. Que vengas, ni de coña. Es mejor que no vaya. Bien, como habéis visto, el Vicente de gafas decía, ven, ven. Porque para él, su punto de referencia es donde estaba él. Y para la otra persona, para el otro Vicente, sí, el que os dejo por aquí, él decía, no, no voy a ir. ¿Por qué? Pues porque su punto de referencia era donde él estaba, pero le estaba diciendo el otro Vicente de ir
a un lugar. Por lo tanto, decía, no voy a ir. Y si os fijáis, ha aparecido un tercer Vicente en la escena, con un chándal Adidas, que ha dicho, no vayas, no vayas. Este Vicente, en este caso, ha utilizado el verbo ir. ¿Por qué? Pues porque para esta persona, en concreto, no había un punto de referencia. Por lo tanto, ha utilizado el verbo ir. Dicho de otra forma, si tú estás, por ejemplo, en un lugar, este lugar, donde yo estoy ahora mismo, es un punto de referencia. Y yo le digo a las personas, venid, venid. Sin embargo, si yo estoy en otro lugar y alguien me dice, ven, ven, yo le diría, no, no voy a ir. ¿Por qué? ¿Por qué le digo no voy a ir? Porque ese lugar a donde me están indicando no es mi punto de referencia. Por lo tanto, utilizo el verbo ir. Bueno, pero ¿qué ocurre cuando estás en el trabajo y le preguntas a tu compañera del trabajo, por ejemplo, ¿vas a venir a la fiesta en mi casa? En este lugar, no estamos en el punto de referencia, estamos en el trabajo. Pero en nuestra cabeza estamos tomando mi casa, que es donde yo he invitado a esa compañera, mi casa como punto de referencia. Por lo tanto, utilizo el verbo venir. ¿Vas a venir a mi casa? No, no voy a ir a tu casa. Esto es muy sencillo. Por ejemplo, tú has venido a mi canal, porque para mí, este canal, Spanish with Vicente, yo lo tomo como un punto de referencia. Por lo tanto, tú has venido a mi canal. Pero a mí, por ejemplo, me gustan otros canales, canales de ciencia, o de política, o de economía. Voy a ir a mirar estos canales. Voy a ir a ver los vídeos. ¿Por qué? Pues porque mi punto de referencia es este canal. Pero yo voy a otros canales. Me dirijo a otros canales donde no los he establecido como un punto de referencia. Bueno, si te está gustando esta explicación, por favor, deja un comentario y explícame por qué has venido a ver este vídeo. ¿Por qué has venido a mi canal a ver este vídeo? Pues Vicente, he venido a tu canal porque bla 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 bla. O he venido a ver este vídeo porque bla 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 bla. Tú has venido a mi canal. ¿Por qué? Pues porque en este caso, este canal es mi punto de referencia. Oye, tienes que venir a mi canal a ver el último vídeo que he subido. No, no, ven tú mejor a mi canal y después yo voy al tuyo. No, no, ven a mi canal, tío. Primero ven a mi canal y vemos el vídeo. Y después yo voy a tu canal. Vale, vale, hacemos eso. Voy yo a tu canal y después vienes tú al mío. Bien, ¿has entendido la diferencia entre estos dos verbos? El principal factor es tener en cuenta el punto de referencia. ¿Dónde está este punto de referencia en relación a la persona que está hablando? Bien, y llega el final del vídeo, pero antes de terminar, te voy a explicar qué hay dentro de este paquete. Y bueno, sinceramente, dentro de este paquete hay algo en lo que he estado trabajando mucho, mucho tiempo, y es realmente importante para mí. ¿Por qué? Bueno, pues porque es el resultado de muchos meses de trabajo. Y no solo eso, sino que además te va a ayudar a aprender español. Bien, voy a abrir el paquete. Tengo aquí... Bien, tengo aquí mi abrecartas, que es una pequeña espada, si lo miras. Es una espadita. O bueno, en este caso un abrepaquetes. Y lo voy a abrir porque yo... Vamos a ver... Ahí... Ahí va. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! ¡Tachán! Esta es la sorpresa que tenía para vosotros. He estado los últimos meses preparando este libro para aprender español. Es una lectura para aprender español. Se llama Crema Catalana y está basada en la ciudad de Barcelona. Es un libro para los niveles intermedios con un montón de vocabulario, con actividades al final de cada capítulo, tienes un montón de actividades, y con mucho, muchísimo contenido cultural sobre esta ciudad. Bueno, solo quería enseñarte lo que he estado haciendo en los últimos meses, aparte de subir vídeos y de subir cursos en la Academia Online. He estado trabajando en este libro, y bueno, es un libro para aprender español, y lo he subido a Amazon, justo en la descripción voy a dejar el enlace a Amazon por si lo quieres comprar, o por si quieres echar un vistazo, o cualquier cosa. Simplemente eso, decirte que muchas gracias por aprender español, y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!